en el lugar equivocado. Yo creo que la clave está, Anselmo, en decisiones tan complicadas. Porque que existe el contacto en las jugadas, existe el contacto, sí. Que en algunas como en esta, en el caso de Ángel Reina, podemos decir si es fuera o es adentro, pero también en lo rápido de la jugada hay que decidir y lo tomaron de esta forma. Aquí también existe el contacto, pero no me queda tan claro la situación como en el siguiente, ¿no? Sí, cuando sí. Jesús Sánchez viene a tratar de quitarle la pelota a Buoso y de ahí le pega. La clave es qué jugadas tan apretadas y creo que hasta el momento va ganando Chacón en las decisiones. Híjole, qué difícil, ¿no? Porque seguramente para muchos claro. Se ha equivocado. Sí. ¿No? Sobre todo si le vas al Veracruz. Aquí es el que se equivoca, bueno, es Omar Bravo. Primero era el Atlas. Pero el Atlas empezó a pelearse con el árbitro, empezó a pelearse claro. Con el partido. El Atlas debe permanecer calmo, con calma, si no... Buscaba a Vicente Matías Buoso y tiene otra vez Ángel Reina el rebote que quiere conectar. Apareció el boliviano Chávez, endereza para el Atlas. Rodrigo Millar peleando fuerte ahí con Marrugo. Termina el de Veracruz quitándosela y sale jugando ahora el mismo Marrugo. Avanzando en esta zona de la cancha, adelanta la pelota, puede llegar. Ángel Reina la está controlando. Hace una gran jugada enorme, sensacional. Reina la mete, el tiro, gol. ¡Gol! De Cristian Martínez. El colombiano encontró la pelota. Ahí le llega Jesús Sánchez, el número 15. El que llega a rematar, quién sabe cómo y en medio de quién. Pero así entró la pelota, vean. Llegando y encontrándose la anotación. Jugador de Veracruz anticipa también a su compañero Martínez, que se había tirado como de tijerita y daba la impresión que le pegaba. A Mauri cambia para Omar Bravo, la baja con el pecho, Edson Rivera la asegura con el Chiqui Cisneros, servicio al centro, Buoso, remate, gol. Pasó en el festejo, pero es el gol que empata esto. Es el gol que esperan sea el respaldo de Assad. Será, señores, GNP Seguros, Fundación Televisa y Televisa Deportes. Otros 100,000 pesotes más en víveres para los damnificados.